¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a esta nueva cita con la educación. Ya saben que tenemos semanalmente una cita para hablar sobre los valores educativos, sobre la calidad de la educación y principalmente sobre el derecho de las familias a elegir sobre la educación de los hijos. Hoy vamos a tratar este programa a través de los valores católicos, sobre las escuelas católicas. Hablaremos durante los próximos minutos. Son 280 centros, 6.457 aulas, en total 162.617 alumnos en la Comunidad Valenciana, lo que está gestionado por más de 14.000 trabajadores en todos estos centros que forman parte de la red de escuelas católicas en la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a visitar algunos colegios que nos sirven como ejemplo. Vamos también a escuchar algunos testimonios de nuestros representantes políticos, pero principalmente vamos a charlar largo y tendido, en profundidad, con nuestro invitado de hoy. Se llama Andrés Muñoz, asesor jurídico de Escuelas Católicas de Alicante. Andrés, muy buenas, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente, muchas gracias por la invitación. Yo quería que nos contase a nosotros, a los espectadores de este programa Papel en Blanco, ¿qué es Escuelas Católicas de Alicante y cómo interviene en la educación de nuestros hijos? Escuelas Católicas es la unión funcional de dos organizaciones. Escuelas Católicas es una marca, ¿no? Que es la unión funcional de dos organizaciones. Una de ellas de derecho pontificio, que es la Federación de Religiosos de Enseñanza Centros Católicos, FERECECA, y la otra es una organización empresarial, que es la Asociación Provincial, en este caso de Educación y Gestión, que está implantada a nivel autonómico y a nivel nacional también. Ambas funcionan conjuntamente, mismos cargos, mismas juntas directivas, y se mueven conjuntas con esa marca de escuelas católicas en la Comunidad Valenciana y en cada una de las provincias y en el conjunto de España. ¿Cómo interviene? Nosotros tenemos tres principios fundamentales que rigen nuestra actuación y creo que la totalidad de los centros privados concertados, que son los principios de libertad, de calidad y de equidad. Pero si alguien me preguntara que definiera a la escuela concertada en general, a la escuela católica en particular, con una cosa, con un nombre, con una definición concreta, yo diría que nuestra escuela es una escuela alegre, es una escuela de alegría, es una escuela que vive el presente, que quiere ganar el futuro, que es una escuela positiva, que innova continuamente, que atiende a las necesidades sociales y que está en la Comunidad Valenciana, como en cada una de las comunidades y en el conjunto de España, para colaborar en la mejor educación del conjunto de cada una de las sociedades donde interviene. En este programa hacemos especial hincapié en la libertad de la enseñanza. Buscamos cuáles son los matices, las barreras que a veces encuentra también esa libertad de la enseñanza. Yo le quiero preguntar, ¿de qué forma se ejerce la libertad de enseñanza en los colegios católicos? Bueno, en primer lugar, eligiéndolos, evidentemente. Se habla mucho, aparecen muchas noticias, muchos artículos, a veces de todo tipo, donde da la impresión que la enseñanza, que la educación no tenga una regulación legal y que cada administración o cada cual pueda hacer con la enseñanza lo que estime. En nuestro sistema legal español, la educación está perfectamente regulada, fundamentalmente, evidentemente, en la Constitución Española de 1978, pero los constituyentes que iniciaron esa Constitución no pusieron el artículo 27 de la Constitución por un mero capricho, porque se juntaron allí y dijeron que había que ponerlo porque sí, sino que se fundaron en principios de carácter internacional, en primer lugar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en multitud de tratados internacionales que luego se han ido ampliando, los últimos evidentemente los de la Unión Europea y que ahora mismo tiene suscritos el Estado español. Se olvida mucha gente que cuando vemos en la televisión o en los medios de comunicación que a alguien le están vulnerando un derecho humano, enseguida nos sentimos sensibles, cercanos a esa persona, a defender a esa persona a la que están vulnerándole un derecho humano. Sin embargo, cuando aparece alguien, que aparece de vez en cuando, diciendo que va a decidir la educación de los hijos de los demás, eso también es vulnerar un derecho humano y eso parece que pase un poco más
desapercibido o no se le da entidad de vulneración de un derecho humano, porque la libertad de elegir los padres está en la Declaración Universal de Derechos Humanos que inspira nuestra Constitución. Además, un derecho tan fundamental como el de la educación, que va a determinar la formación de la persona en un futuro, es decir, cómo se va a desarrollar la personalidad, el modo de entender la vida de las personas. El ser humano, que es el centro de la actuación de, yo creo, de cualquier escuela y cualquier sistema educativo, pero por supuesto de la escuela católica, el Tribunal Supremo ha dicho, uno se va a lo suyo, ¿no? A lo jurídico, el Tribunal Supremo ha dicho que las escuelas públicas y las concertadas, en el marco, y las privadas, en el marco de la Constitución, son escuelas convergentes, y que esa garantía de pluralidad es la mejor formación, también de contenido espiritual, para los ciudadanos, y que eso crea una riqueza espiritual y un progreso para una sociedad. Eso nos lo ha dicho en un párrafo, una sentencia, a nuestro Tribunal Supremo, creo que de forma muy, muy acertada. Andrés, es usted jurista, por eso está haciendo constantes citas a los artículos de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero está bien que además todo el mundo sepa, porque conozcamos o no esos puntos de la Carta Magna o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que es cierto es que todos los padres tenemos la concepción de que la educación es lo más importante para nuestros hijos, tan importante como la manutención o el día a día de su vestir o de su alimentación, ¿verdad? Es la alimentación cultural y espiritual que nuestros hijos van a ir creciendo con ella y van a irse formando. Y en contra de lo que estamos hablando aquí, hay personas que piensan, y personas entre las que se incluyen algunos de nuestros gobernantes, que libertad en educación es educación igual para todos. Y esto creo, Andrés, que hay que matizarlo porque nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, educación en términos generales igual para todos. Igualdad sí, de oportunidad, igualdad sí. De oportunidad, sí. Pero el mismo criterio, modelo, no. Ahí es donde voy. Eso es monopolio, ¿no? Hoy nadie pensaría en que volviéramos a los monopolios en tantas cosas como había estatales. Hay una ley antimonopolio, hay una comisión antimonopolio, en otras cosas. No sé, en un país como el nuestro, el que, no sé, el tomar el aperitivo es una cosa, yo no diría esencial, pero vamos, común, agradable, que nos gusta. Si algún ayuntamiento, algún gobierno, alguna casa se dijera dónde en qué bar teníamos que tomarnos el aperitivo, a qué hora y cuál tendría que ser el contenido del aperitivo, nos llevaríamos la mano a la cabeza, ¿no? O como el anuncio que tiene en nuestra página de concertados, café, cuando vamos a pedir cinco personas un café a una cafetería, pedimos cinco cafés distintos. Volvemos loco al camarero. Uno lo quiere. Nadie pensaría que el gobierno necesitara una norma y dijera, usted, bueno, pues si eso en cosas que realmente al final son nimias, pues la gente se escandalizaría. Yo creo que también nadie entendería que alguien desde la administración dijera dónde tienen que estudiar nuestros hijos, dónde tienen que hacerlo, de qué manera tienen que hacerlo, con qué contenidos estrictos tienen que hacerlo, sin permitir que haya pluralidad. Esto sería como el ejemplo de la cafetería, si fuésemos los cinco a tomar un café y dijesen aquí libertad para tomar café, todos café con un terrón de azúcar. Exacto, una libertad maravillosa, sí. Porque lo contrario sería adoctrinamiento, es decir, les hemos escuchado a ustedes decir un poco esto, ¿no? Que donde no se deja elegir, se está adoctrinando. De alguna manera, pero lo fundamental ya no es el adoctrinamiento, sino la ausencia. La ausencia de libertad es terrible. Es decir, si nos vamos a mirar aquellos países donde hay ausencia de libertad y donde hay ausencia de libertad en educación, es absolutamente terrible. Y el ser humano nace libre. Ahora que vemos que el robar es malo, ¿vale? Robar está muy mal, el robar dinero. Pero el recortar temas económicos a veces es malo también, pero robar libertad, recortar libertades, yo creo que eso afecta a la misma esencia de las personas y de los seres humanos. Y si es en la educación, en el futuro de los hijos, sobre todo de los que más lo necesitan, es decir, de aquellas familias que para sus hijos no tienen mayor promoción social, mayor oportunidad de promoción social,
que la educación. Pues ahora que estamos hablando de escuelas católicas, voy a parafrasear una cita del Papa Francisco, que ha dicho que la educación es un acto de amor, es dar vida, dar educación es dar vida. Lo ha dicho el Papa Francisco en la Congregación para la Educación Católica, con ocasión de la Asamblea Plenaria del Dicasterio. Vamos a escucharles a ustedes también. En este programa queremos estar constantemente entrando y saliendo de este aula que utilizamos como plató para escuchar la voz de la calle y escuchar, evidentemente, pues a la gente que conoce más o en menor medida las escuelas católicas, las escuelas concertadas y las escuelas públicas. Hay una buena concepción de los colegios públicos también por parte de la ciudadanía, evidentemente, como no podría ser de otra manera. Y también hemos querido preguntarles si notan algunas diferencias, si tienen alguna percepción de una sobre otra. Es decir, pues bueno, por poner un poco el dedo en la llaga. Ya saben que en este programa buscamos ese matiz. Siempre hemos salido a la calle a preguntar si conocen los centros concertados y también cómo los valorarían. Y esto es lo que nos han contestado. Otra alternativa más a lo público, pero apuesto por la enseñanza pública, ¿vale? Totalmente. Es una educación un poco más completa, por lo que veo yo, pero luego la salida del instituto dicen que se nota. Los que están en concertado van más preparados que los que vienen del público. Prefiero la enseñanza pública. Supongo que tienen que existir, porque tienen que existir, pero prefiero la enseñanza pública. Hombre, yo creo que el colegio tiene buena calidad, pero luego también depende del niño, del estudiante, lo estudiante que sea. Pero me imagino que, yo pienso que sí. De hecho, mi nieto va a un colegio concertado. Mi hijo va a un colegio concertado. Lo tengo al lado de casa y encantada con él. Una opción más que tiene todo el mundo, que puede elegir, pero prefiero la enseñanza pública. Hombre, pues eso no me parece bien, que todos los niños tienen que tener las mismas oportunidades. Suelen tener más medios que los públicos. Yo estudié en la pública y, en fin, creo que estuvo bien y estoy contenta. O sea, no, yo no veo tanta diferencia entre uno y otro. Yo el colegio público también lo veo muy bien. De hecho, yo de jovencita estudié en La Neja, que era un colegio público. Están enseñando de todo, pero sobre todo pues esto, las cosas del tema de la iglesia, el tema de Jesús, a Jesús, la Virgen María, todo. No hemos querido, nada más lejos de nuestra intención, enfrentar posiciones. Simplemente pulsar la opinión de qué percepción tienen. Y después nos hemos dado cuenta de una cosa, Andrés, que la gente cuando habla de que, y con toda la razón del mundo, de que la educación debe de ser pública, pensamos que principalmente a lo que se está refiriendo es que debe de tener acceso todo el mundo, es decir, que debe de estar subvencionada o al menos patrocinada por los organismos que nos tutelan. Si queremos hacer, hay un artículo en la Constitución española, un párrafo dentro de ese artículo, que le dice a la administración cuál es su papel dentro de la sociedad. Y dice que la administración está para remover los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos. A mí me parece una frase preciosa de la Constitución. Uh-huh. Bueno, pues si el derecho humano es que los padres tengan el derecho preferente a elegir la educación, si en España hay un sistema de libertad de enseñanza, si hay pluralidad, el Estado se debe dedicar a garantizar que cualquier ciudadano, independientemente de sus medios económicos, pueda acceder a la enseñanza. Y como decía antes de la sentencia suprema, tengo muchos amigos en la enseñanza pública, se trabaja fenomenalmente en la enseñanza pública, a veces en algunos sitios con enorme dificultad también, por diversas situaciones. En nuestros centros es exactamente igual, se trabaja con ilusión y con esfuerzo. Lo que no tiene sentido, como se ha dicho, es enfrentar las posiciones. Pero creo que quienes han hablado se han expresado con absoluta naturalidad. Ah. Es decir, y esto es lo que debemos hacer. La enseñanza debe estar al margen de cualquier otro conflicto extraño al mundo educativo. Muchas veces poco educativo también ese enfrentamiento, e irse a lo natural. Y es que hay diversos proyectos educativos, unos como los públicos que garantizan la neutralidad ideológica por ley, y otros que tienen su propio ideario, su propio proyecto educativo y que los ciudadanos elijan, que eso es lo bonito. Además, porque lo ponen encima de la mesa, los colegios católicos de la enseñanza privada concertada lo que hacen es
plasmar su ideario. Hemos visitado varias páginas web, que ustedes lo pueden hacer también si quieren conocerles un poco más a fondo, y se plasma en una de las pestañas ideario y cuentan cuáles son las intenciones educativas. ¿Cuál es el ideario? Desde el carisma de cada una de las instituciones titulares, nuestros centros religiosos, diocesanos, seglares católicos, etcétera, pues plasman su ideario, su proyecto educativo y lo presentan a la sociedad. De momento con notable éxito, puesto que la oferta que se hace por los centros es muy bien acogida y nuestros centros tienen, y toda la enseñanza privada concentrada en general, mucha demanda. A veces hay una idea por parte de vecinos, de ciudadanos, de que los colegios privados concertados son elitistas. ¿Esto es un tabú? ¿O qué tiene de realidad? Es un tópico. Es decir, yo creo que cuando a veces se repite eso, y se repite a veces, ¿no?, en intervenciones no solo políticas, sino periodísticas, en artículos, se repite eso, que está repitiendo un tópico, ¿no?, que se ha extendido en diversos ambientes. Yo creo que es un tópico que no es cierto, evidentemente, es absolutamente falso, pero que a veces cala y puede haber personas, y que creo que hace daño, que hay personas de buena voluntad en el conjunto de la sociedad que se pueden creer que los colegios concertados son elitistas, que seleccionan a los niños, que hacen no sé cuántas cosas, que se quedan con el dinero de la pública. Esto no es cierto, evidentemente, los colegios concertados. ¿Y por qué no es cierto? Póngame ejemplos. Cuando ha dicho que va a sacar algún colegio concertado, esto, cuando lo vean, verán que no se trata de colegios elitistas, ¿no? Quien dice que el colegio es elitista tendrá que poner el ejemplo, es decir, porque es elitista. En los colegios donde se han educado mis hijos, donde se educan muchos ciudadanos, tantos como ha dicho al principio, son colegios completamente normales, que el único problema que tienen es que el módulo de concierto necesita una actualización porque no paga realmente el coste de la enseñanza y no se garantiza al 100% la igualdad de oportunidades, ¿no? Pero he oído decir al señor conseller Marzá que los centros concertados iban a ser gratuitos, está puesto en la LOE, está puesto en la Ley Orgánica de Educación, que el coste del módulo no cubre el coste real de la enseñanza, y por lo tanto esa manifestación que ha hecho el honorable señor conseller espero que se lleve a cabo. Supongo que en estos presupuestos no lo ha dado tiempo, pero que en los próximos subirá los módulos de conciertos de los colegios concertados para que se acerquen de verdad a la gratuidad total. Porque lo hemos comentado en otros programas, esa aportación económica que se hace a los centros concertados se estima que está en torno a los 3.000 euros por alumno y en los centros públicos en torno a los 6.000, justo el doble. Tienen que hacer malabares. Sí, esto no tiene duda, porque esto lo avalan todas las consejerías o consejerías de Hacienda de toda España, el Ministerio de Hacienda, el Defensor del Pueblo, numerosos informes del Instituto Nacional de Estadística. Los colegios concertados para la Administración son colegios buenos, bonitos y baratos. Porque hemos escuchado a un vecino que hemos visto por la Rambla de Alicante que nos ha dicho que la percepción que tiene de los centros concertados es que tienen más medios y están mejor preparados. Lo de mejor preparados no entro a valorar, creo que preparados depende más del trabajo de la gente que está en los colegios, del profesorado, de las personas que hay, que otra cosa, ¿no? Y que eso en todos sitios yo creo que se esfuerza por estar bien preparado. Esto es un tópico muy del pasado, ¿vale? Muy, muy del pasado, muy antiguo, ¿no? Hoy en día los centros públicos tienen unos medios extraordinarios, ¿vale? Nosotros disponemos de menos medios personales. Hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros colegios son colegios de dos y una línea, son colegios pequeños y medianos, ¿no? Y muchas veces con instalaciones mucho más antiguas que las modernas instalaciones que hacen ahora los colegios públicos, que hacen unos colegios públicos extraordinarios con toda clase de medios, de personal y de material. Pues hemos hablado del conseller Vicent Marsà, que dirige la cartera de educación en la Comunidad Valenciana. Es el conseller de Educación, Deportes y Cultura de la Generalitat en el Gobierno valenciano. Vamos a escucharle presentar, hace unas semanas presentó la Ley Valenciana de Educación, donde se dicen cosas como lo que usted apuntaba, Andrés, sobre que los colegios concertados deben de ser gratuitos totalmente y que hacia ahí es hacia donde se apunta. Y además también anunció la construcción de nuevos centros, la eliminación de barracones en los colegios públicos. Vamos a coger un extracto de lo que decía Vicent Marsà. Estas son su declaración de principios, al menos algunas de las frases. Una de esas mejores, y que portem en ese acord del Botànic, es la de tener una ley valenciana de educación.
Una llei valenciana d'educació que fomentarà diverses coses que tot seguit els passaré a recordar, perquè sàpiguen cap a on volem anar i on esperem poder-los trobar també en aquest camí. Què fomentarà aquesta llei? Fomentarà la dignitat de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats. Fomentarà un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors, dotats de recursos i materials de suport adequats. Un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere. Una escola humana, on el professorat i les comunitats educatives siguin el centre de l'equació. I, en definitiva, treballarem per una educació universal, democràtica, oberta, participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i per a tots. Una escola pública como garant de la libertad, esto es lo que ha dicho el conseller Vicent Marsà, esto es lo que ha dicho, y yo vuelvo a matizar, disculpe que ponga otra vez el acento, el foco de atención en esto de la libertad. ¿Una escuela pública como garantía de la libertad? Es que yo no sé a qué se está refiriendo exactamente. Cuando habla de escuela pública, el conseller es un político joven que ha venido con ilusión, seguro, pero que a veces repite miméticamente tópicos y frases hechas, eslogan, que seguramente ha oído en los ambientes donde se ha movido hasta ahora, ¿no? Viene del ambiente educativo. Ya habla, también, ¿no? Bueno, un ambiente educativo alimentado, viene de otros sitios también, donde yo creo que ha recogido esa serie de afirmaciones que a veces tienen que ver con la enseñanza privada concertada, pero estoy seguro que ahora que va a conocer la enseñanza privada concertada como conseller, él es el conseller de todos los ciudadanos de esta comunidad, y no solamente y el dinero público, como ha dicho. Yo quiero creer que al hablar de escuela pública se está refiriendo al derecho a la educación de todos y a la escuela en general. Si se está refiriendo solo a la escuela pública, creo que comete un grave error, ¿no? La educación en la comunidad, y él es el consejero de educación de todos. Y yo me apunto a muchos de los principios que ha dicho, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo en muchos de los principios, entre otras cosas porque en nuestros centros y en los centros privados contratados ya se practican, ¿no? Se pone sobre la mesa. Me he tomado nota porque quería hacer matices sobre todos ellos. Una escuela inclusiva. ¿La educación privada concertada es una escuela inclusiva? Totalmente. Yo he dicho antes que uno de los principios es el principio de equidad, y es una escuela inclusiva, naturalmente. Una escuela donde hay aulas de apoyo a la integración, donde hay educación especial específica, donde hay centros de educación compensatoria y donde se atiende a la realidad social allí donde se tienen los medios para poder hacerlo. Nos gustaría que el módulo de conciertos fuera respondiera realmente al coste real de la enseñanza, porque podríamos ser todavía más exclusivos, pero yo creo que nuestras instituciones tienen el reconocido prestigio y no es necesario acreditarlo. En derecho decimos, cuando un hecho no es necesario acreditarlo, es un hecho notorio, que nuestras instituciones están por favorecer a los que más lo necesitan allá donde más lo necesiten. Una escuela coeducadora en materias y en valores. ¿Lo es también la escuela concertada? Por supuesto que lo es. Coeducadora desde nuestro proyecto de cada uno de los centros educativos, ¿no? Nuestros centros son centros que tienen un ideario concreto que responde a un carisma de una institución o a un proyecto educativo de un centro diocesano, seglar católico o religioso, ¿no? Y en eso coeducamos a todos quienes van a las aulas, absolutamente a todos quienes van a las aulas, con multitud de proyectos y multitud de trabajos. A veces cuando se habla de la escuela concertada o se quiere obviar la escuela concertada, lo más importante de la escuela concertada no son seguramente las instituciones titulares, que han sido quienes llevan algunos siglos en el mundo educativo, sino que a veces se puede dejar de lado el que hay multitud de profesionales, de profesores, de personal de administración, de servicios, multitud de padres, muchas vidas entregadas durante muchos años en estos colegios en favor de los alumnos de esos colegios y de la educación en general. Y esto a veces se obvia, ¿no? Y yo creo que el conseller es un político joven. Cuando conozca bien la enseñanza privada concertada, estoy seguro que se va a unir a nosotros en defender esa convergencia de la red dual de centros y en esa lucha conjunta al margen de otras cosas por la educación y por la mejor educación, por ganar el futuro para todos. Andrés, ¿y una escuela humana? ¿Qué tiene de humano la escuela? Yo he dicho antes que el centro de la escuela católica, yo creo que de la escuela concertada en general, es el ser humano. No es la persona, es su formación, es su hacerlo persona libre y crítica para que pueda ganar el futuro.
Yo le voy a decir, y no es que quiera, pero tengo que poner aquí encima de la mesa muchas de las, o algunas de las frases y afirmaciones que nuestros políticos han hecho. En este caso, Vicent Marsà es el principal responsable del futuro educativo, de las políticas educativas de la Comunidad Valenciana. Y el conseller, que acabamos de ver hace un momento, ha dicho cosas como que ya no se van a elegir, que los centros concertados ya no los va, ya no elegirán a las familias. La frase es, los centros concertados ya no elegirán a las familias. Esto es más de lo mismo. No es pasa, decir, estos ¿no? son tópicos que seguramente él ha escuchado, y porque yo supongo que conoce la enseñanza pública, de donde se ha desenvuelto. Yo creo que no conoce la enseñanza pública, pero la va a tener la oportunidad. Pero no son los colegios los que eligen a las familias, ¿no? Son las familias las que eligen a los colegios. Por eso digo que es un tópico más, es un tópico, es algo que no es verdad, que es falso, ¿no? Pero quiero decir que son tópicos que se repiten. Muchas veces, si se repiten, pueden engañar, es decir, puede haber gente que de buena voluntad se crea que eso es cierto, ¿no? Todo en la enseñanza concertada está regulado, está arreglado, desde la autorización de las aulas, desde los conciertos. Por eso, ahí me sabía muy mal que dijera lo de la barra libre de conciertos. Para dar un concierto tiene que haber una autorización. Intervienen multitud de funcionarios, multitud de profesionales de la administración, y a veces eso puede ser un poco de desprecio a estas personas, como si lo de los conciertos se levantara alguien por la mañana y dijera, doy conciertos a estos 200 y a estos 200. No, todo está regulado. Esto es un Estado de Derecho. Andrés, momento. No sé cómo interpretar esta frase, pero también otro de los titulares del conseller Marsà es que la concertada está para donde no llegue la pública. Esto es lo que el Tribunal Constitucional, esto es lo que nuestras normas, y el Tribunal Supremo, en lo que he dicho antes, ha dicho que no, porque la enseñanza privada concertada no es subsidiaria de la pública, es complementaria, es convergente, para que los padres puedan decidir. Mire, el que sea subsidiaria a la enseñanza pública, a quien más perjudica, tanto que se habla del elitismo, es a quien menos tiene. Mire, una persona que tenga mucho dinero, que tenga muchas posibilidades, le da lo mismo. Que la enseñanza concertada exista o no exista, que sea subsidiaria o no, porque tiene dinero suficiente para llevar a su hijo al colegio más caro, o a Estados Unidos, o a Inglaterra, o a Alemania. Las familias que quieren elegir educación, que quieren una educación determinada y quieren una educación en valores, esas que para sus hijos solo tienen para su promoción social la educación, a las que se les haría un daño terrible si la enseñanza concertada fuera subsidiaria, porque se les quedaría la libertad y la posibilidad de promoción social. Eso si entendemos, o si le damos la vuelta a la frase y entendemos que el conseller Marsà entiende como que las concertadas están para donde no llegue la pública, si la pública no llega a complementar esa libertad de enseñanza, es decir, donde ya los valores... Es que hay una diferencia fundamental entre un centro público y un centro privado concertado que tenga ideario, una diferencia fundamental legal, constitucional, ¿no? Los centros públicos tienen que mantener la neutralidad ideológica, y es donde los... mientras que los centros privados concertados, cada uno tiene su proyecto y su ideario, y los padres eligen, quiero un centro público que me garantiza la neutralidad ideológica, o quiero formarme en valores, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, para todos los padres. Pues vamos a escuchar otra declaración del conseller Marsà, que ha sido... que ha afirmado que se va a acabar, o que se ha acabado, la barra libre de los conciertos. Esto pues fue también algo que dio mucho que hablar. Y en el propio Consejo, la que fuera consellera de Educación, María José Catalá, le contestó en un pleno de las Cortes. Diputada autonómica ahora del Partido Popular, María José Catalá, le dijo a Vicent Marsà que no amenazara a los centros concertados. Esta es parte de la intervención que tuvo en el Consejo María José Catalá. Se ha terminado la barra libre de los conciertos educativos. Con esa rotundidad ha hablado usted, y a nosotros esa rotundidad, o como usted dice en su blog, su radicalidad democrática, nos preocupa. Mire, hoy en día en la Comunidad Valenciana estudia más del doble de alumnos en la pública que en la concertada. Acabar con la concertada supondría destruir más de 25.000 puestos de trabajo y perjudicaría a 200.000 familias. La concertada solo tiene el 2% de vacantes y además se invierte en los presupuestos que usted está ejecutando 4 veces más en la pública, el gasto por alumno es el 56% más en la pública y el gasto diario es casi 4 veces más en la educación pública. Mire, sinceramente, yo entiendo que usted tenga que contentar a los suyos, lo entiendo, pero yo le pido
que gestione para todos y que gestione también para las familias que libremente han elegido la educación de sus hijos. Y con la intención de despolitizar la educación, para no ponerla de un lado ni del otro, yo le preguntaré, Andrés, ¿en los colegios concertados estudiarán hijos de gente que vota a cualquier partido? Sí, por supuesto, a cualquier partido. Claro, porque el espectro ideológico de los profesores, del personal de administración de servicios y de las familias que van a nuestros centros es absolutamente variado. Lo digo por esto que ha dicho María José Catalá. En libertad. Deje usted de contentar a los suyos, digo yo, que también habrá gente en Compromís, también habrá gente en el Partido Socialista que lleva sus hijos a... Por supuesto, ¿no? Pues tenemos... leí ayer un artículo... está lapidario de estos de la revolución en la escuela, que los niños que van a los colegios concertados serán ministros y los que vayan a los colegios públicos serán mineros, estas cosas que se dicen a veces, ¿no? Bueno, pues tenemos muchos ejemplos de ministros y de grandes personas y de políticos y de otras profesiones que de la izquierda española que han estudiado en colegios privados concertados y en colegios católicos en concreto, ¿no? Ya digo que son los tópicos que se dicen y que se mueven en diferentes ambientes. Lo malo de ese tópico, que es fácil de desmontar, es que se diga repetidamente y haya personas de buena voluntad que se los crean. Que cale. Que cale esa mentira, y eso hace daño a la convivencia, hace daño a la verdad y al final hace daño a la libertad. Porque, bueno, lo hemos repetido en este programa también, cualquier familia puede acceder a los colegios concertados. Hemos visto antes en el pulso de opinión que hemos hecho en la calle que la gente elige en función de la cercanía de su casa, de los valores que imparte el centro. Muchas veces también nos dicen de donde yo estudié de pequeño, ¿no? Porque también esto genera una tradición educativa familiar, lo que uno ha visto y ha ido absorbiendo. ¿Qué le parecen las declaraciones que ha hecho María José Catalá? Sí, los datos que ha dado son datos ciertos que vienen en los presupuestos de la Generalitat. Yo lo hemos dicho antes, es verdad que se invierte mucho más proporcionalmente en un alumno de la enseñanza pública que en un alumno de la enseñanza privada concertada, ¿no? Por eso a mí me gustó cuando el consejero dijo que iba a ser realmente gratuita la enseñanza, porque eso quiere decir que en los próximos presupuestos pues va a aumentar el módulo de conciertos, como se ha pedido, va a actualizarlo el módulo de conciertos para que realmente la enseñanza privada sea gratuita. Eso me parece una apuesta que a lo mejor es contradictoria con otras cosas que dice, pero si eso es cierto y realmente va a aumentar el coste, el módulo de conciertos para que se acerque al coste real de la enseñanza, a mí eso contará como apoyo. Y el otro, estoy seguro de que cuando el consejero está acercando a nuestros colegios y los conozca y vea nuestra alegría y vea lo positivo, el trabajo que se hace, no va a decir estas cosas que para nada tienen que ver con la realidad de la enseñanza privada concertada, y va a gestionar los fondos públicos para todos los ciudadanos sin excepción. Nosotros ahora mismo tenemos una relación con quienes gestionan diariamente la administración educativa, secretarios autonómicos, directores generales, que de verdad es una relación buena, cercana. Vamos a ver las normas cuando se vayan publicando y podremos opinar al respecto. Que sean gratuitos los colegios privados concertados no significa que todo el mundo se vaya a estudiar estos colegios, porque significará que existirá esa elección y quien decida... Diga, pues no, naturalmente. El padre es el que decide, es un derecho humano. El padre y la madre. Y la madre. Sí, hablo padres, hablo en el genérico, las familias. Sí. Decía, si el conseller Marzá, si la gente que dirige las políticas en la Comunidad Valenciana conociera los colegios, pues le vamos a invitar a que los conozcan, porque las cámaras de 12 Televisión de este programa Papel en Blanco han visitado dos colegios que hoy queremos darles a conocer a todos ustedes. En primer lugar, vamos a ir a visitar el Colegio San Juan Bautista de Alicante, un pequeño colegio que fue creado no con poco esfuerzo y con poco empeño, es decir, fue creado con un gran sacrificio hace ya años en torno a la propia parroquia San Juan Bautista, y de la que emanaron algunas aulas, después se fue poniendo en marcha un proyecto educativo. Vamos a conocer este colegio San Juan Bautista en Alicante. Nos encontramos en el Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante. Los primeros pasos de este colegio datan de 1967, cuando la parroquia de San Juan Bautista celebraba sus bodas de oro y se pensó en hacer diversas obras, que quedaron plasmadas en la hoja parroquial.
En agosto de 1968 se aprobó la creación de las escuelas parroquiales y en 1970 el obispo don Pablo Barrachina inauguraba los locales, las escuelas y el salón de actos anejos a la parroquia. En 1979 se puso en marcha la segunda parte del proyecto escolar de San Juan Bautista y el 15 de septiembre de 1980 comenzaron las clases en el nuevo centro escolar con 16 unidades y 2 de preescolar. En palabras del obispo Barrachina, esta es la obra más grande que la parroquia ha efectuado, la de mayor alcance social y apostólicamente, de la que más fruto cabe esperar. Bueno, estamos en el Colegio Diocesano San Juan Bautista, cuya titularidad es el Obispado de Orihuela Alicante y que nace hace cerca de 50 años para dar servicio dentro del campo educativo en la ciudad de Alicante, en concreto en el barrio de Benalúa. Somos, como otros tantos colegios, un colegio de barrio que da servicio pues a las familias de aquí, de la zona, y que, bueno, pese a nuestras dificultades, pues atendemos a todo tipo de familias, en especial a las más necesitadas. El Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante pertenece a la red de centros educativos de la Diócesis Orihuela-Alicante. Su tarea educativa, ayudar a los destinatarios a descubrir su propia vocación dentro de la sociedad. Tienen presente la edad, los niveles sociales y familiares y adaptan el trabajo al alumno en un proceso personalizado y continuo. En el Colegio San Juan Bautista nos hemos sentido todos como parte de ese proceso. De hecho, pues yo y mis compañeros conocemos a todos los alumnos. Ya desde que ves a alguien de infantil, pues ya estás proyectando que ese niño llegará después a secundaria. El Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante es un proyecto educativo que va dirigido a la promoción y educación de la persona en valores y en el desarrollo científico y tecnológico de los estudiantes. Nuestro ideario es un ideario católico y tiene como principal objetivo la formación plena del alumno. No desarrollamos únicamente la dimensión académica o intelectual, ya que el alumno pues siente, se relaciona, sufre, se alegra. Y para nosotros es muy importante educar desde su corazón, para desarrollar así también su dimensión espiritual y afectiva. Intento que ellos vivan también esa asignatura como parte de su vida, como parte de su experiencia, desde las cosas que a ellos les llama la atención, ¿no? Este centro educativo presume de ser una gran familia y de abordar el proceso educativo como un reto donde se entremezclan las experiencias personales de los alumnos con la enseñanza en materias y valores personales. Los padres, depositan aquí a los niños con 3 años y son muchísimos años, muchísimas horas, muchísimos días los que están aquí, ¿no? Entonces, esa implicación, ese conocer al alumno, conoces a los padres, conoces a los abuelos, todas las cosas que les pueden ir pasando en estos 13 años que están en el colegio, ¿no? Acompañarles en esa orientación, iniciarles en que ellos tengan un proyecto personal de vida, orientarles en eso, creo que es pues, el mejor regalo, ¿no? que se le puede hacer a un niño. El Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante celebra una gran cantidad de actividades extraescolares, divulgativas, divertidas y formativas, entre las que destaca el coro del colegio formado por 45 alumnos, los campamentos de verano o la Santa Misa que se celebra en la parroquia en la que participan los niños del colegio. Cuando vemos nuestras imágenes le dan ganas de hacerse pequeño otra vez ir al colegio, ¿eh? Sí, sí. Se contagia el entusiasmo. Se ve la alegría. Se ve la ilusión con que el profesorado, con que los titulares de los centros, con que todo el personal de los centros trabaja, los padres que colaboran en el centro, en el APA, etcétera. Se ve la alegría y se ve el esfuerzo y el trabajo de un centro absolutamente normal. De barrio pequeño, y corriente, un centro pequeño, de una línea. Alumnos, ¿verdad? Con una línea solamente. Una línea, sí, una línea. Pero ya estaban, les cogimos además haciendo actividades extraescolares también, con estos muñecos, como se lo estaban pasando bien en el colegio. Después otros estaban escribiendo poesía en un aula. Esas otras actividades que se ha dicho también en el reportaje extraescolares, entre ellas y dentro del ideario católico que bien nos decía el director, está la preparación de la Santa Misa los domingos por y para los pequeños. Sí, sí, a la que acuden todos los alumnos y todas las familias que quieren. ¿Conoce el colegio? Conozco el colegio.
¿Qué impresión tenemos de él? Bueno, es un colegio medio de la mayoría de colegios de escuelas católicas y de privados concertados, colegios de una línea y de dos líneas. Son la mayoría de nuestros colegios en el conjunto de la provincia. Es un colegio normal, es un colegio católico donde, como ha dicho su director muy bien, el ser humano, su formación es lo primero y donde trabajan con alegría y con entusiasmo, están innovando, están siempre pensando con carácter positivo y viviendo el presente, estando en el presente y para ganar el futuro. ¿Sabe qué nos decían, Andrés, en el centro? Nos decían, la mayoría de los colegios concertados son así, como este. Sí, sí. Son pequeños colegios que se han instalado en los barrios. En primer lugar lo hicieron para cubrir unas necesidades educativas que había, después comenzaron a desarrollar ese ideario, en el caso de este colegio que fue creado mano a mano con la parroquia San Juan Bautista, pues ya comenzó desde el principio con esta actividad. Pero nos decían, claro, por esa percepción que antes comentábamos, no todos los colegios son los que uno tiene en la retina, ¿no? Esos grandes centros educativos con todos los medios a su alcance. No, no, o sea, hay centros privados concertados y centros públicos también, hay más grandes y hay más pequeños, hay con más líneas o menos líneas, ¿no? O sea, hay colegios, hay institutos públicos, por ejemplo, que son enormes, que tienen unas instalaciones maravillosas, que están hechos con unos materiales extraordinarios, que tienen pabellón, que tienen cafetería, que tienen de todo, y hay otros centros públicos más pequeños que no tienen. Y los centros concertados, ¿por qué? Porque responden, los centros responden a la sociedad en general y se ven las cosas con la naturalidad que las deberíamos ver, ¿no? Lo demás, lo de los tópicos, sea del lado que sea, eso creo que debemos desecharlo, porque ni está a la altura de los tiempos, ni es realidad, ni tiene nada que ver con la educación. Es lo más antieducativo que existe, ¿no? Educar es lo que hacen en San Juan Bautista y en tantos otros colegios públicos, privados, privados concertados, católicos o no. ¿Qué le ha llamado la atención de este reportaje? Ver la alegría, sí, ver el entusiasmo que decía y ver la alegría de los niños, del profesorado, el trabajo, la innovación constante, ver una escuela en marcha, ¿no? En unos minutos no se puede contar todo, así que no sé si nos ha quedado algo que decir. Yo creo que hemos plasmado que hoy en día vale más una imagen. Se ha visto un centro educativo absolutamente normalito y que no responde a ninguna de las afirmaciones que se hacen a veces sobre lo que es un centro privado concertado, ni de casualidad. Además que les llamamos por la tarde para ir por la mañana, así que no tuvieron tiempo a prepararse. No les dio tiempo a construir un colegio nuevo, ni a cambiar nada, ni a esconder para los billetes que tuvieran por allí, ni nada de eso, ¿verdad? Que dicen algunos. Andrés, vamos a ir al Colegio Nazaret, que es un colegio de educación privado concertado muy especial. Vamos a adelantar algo. ¿Qué es el Colegio Nazaret? El Colegio Nazaret es una gran obra social, eso en primer lugar, una gran obra social con una tradición en Alicante tremenda, con una implantación y un reconocimiento, ha tenido multitud de reconocimientos públicos de la Administración y de muchas otras entidades, es un centro de menores, es un centro de educación compensatoria, es un centro que realiza una labor social impagable, que no podría realizar la Administración tal y como la realiza este colegio, que es un colegio privado, concertado, católico de la Compañía de Jesús. Pues le dijimos al director del proyecto, a Leo, que le prometimos que volveremos en unas cuantas semanas, vamos a prepararnos para hacer un reportaje más en profundidad, que lo merece este centro, porque además deberíamos de pulsar muchas teclas por parte de la Administración, de las familias, de los propios ciudadanos, de los usuarios, de exusuarios del centro que se han reincorporado al proyecto. Es decir, merece este colegio un reportaje en profundidad y muy amplio que iremos haciendo poco a poco, pero como muestra un botón vamos a presentarles el Colegio Nazaret de Alicante, que se envuelve dentro de un proyecto de reinserción social muy especial que recoge a niños de distintos barrios que están rozando o están en peligro de marginación y que aquí les procuran esa atención educativa, además de alimenticia, además de social y de acompañamiento de los propios profesores, que tienen una vocación increíble. Vamos a conocerlo de la mano del director del proyecto, Leoncio, que nos acompañó por las instalaciones. En septiembre de 1957, el padre Francisco Javier Fontova inició Nazaret como respuesta a los menores con problemas de marginación social en Alicante. Desde esa fecha, Nazaret se ha ido configurando en una de las estructuras de atención educativa concreta,
pisos de acogida para menores en desamparo, programas de familia y programas de juventud y el colegio de Centro de Actuación Educativa Singular. Nazaret no es solo el colegio, Nazaret tiene otros sectores que son pisos tutelados, que son programas de familia, programas de juventud en medio abierto, de emancipación e inserción laboral. Nazaret es una obra de la Compañía de Jesús y es un compendio de proyectos sociales. Y uno de ellos es el colegio, que llamamos Colegio Nazaret. El Colegio Nazaret desarrolla un proyecto de compensación educativa en primaria y secundaria con el fin de atender a menores con necesidades educativas, fracaso y rechazo escolar, procedentes de ambientes de riesgo y exclusión social. Nazaret, el colegio concretamente, está dentro de lo que se llama la compensación educativa. Nosotros somos un CAES. Un CAES es un centro de acción educativa singular. Estos centros se crean cuando el 33% de los alumnos tienen necesidades educativas especiales sobre todo por situaciones ambientales, personales y estas cosas. Su modelo educativo rompe con el ordinario de un centro de primaria y secundaria y se basa en un plan de acción tutorial, cuyo sentido es desarrollar las habilidades sociales que faciliten la integración social. Aquí, en Nazaret, se desarrollan talleres de artesanía, electricidad, madera, hostelería, mecánica, cuero y peluquería, para potenciar el aprendizaje prelaboral de los alumnos. Esto no es fácil, el camino es difícil, estamos hablando de, primero, que las metas ya no pueden ser las mismas que ofrecemos a la generalidad de chavales. Segundo, que un chaval no cambia su actitud, no cambia su motivación, no cambia su estado de hoy a mañana, sino que es un proceso largo, es un proceso desesperadamente largo a veces. El Colegio Nazaret de Alicante es un colegio privado concertado donde se practica un modelo de enseñanza diseñado expresamente para los alumnos del centro, que provienen de algunas de las zonas más deprimidas de la ciudad de Alicante. Este es un colegio concertado, con su singularidad, con todo lo que hay, pero es un colegio concertado. Administrativamente estamos como cualquier colegio concertado dentro de la compensación educativa. El Colegio Nazaret de Alicante asume como valores propios el Evangelio de Jesús como referencia, la atención personal a los alumnos, el compromiso con la justicia y el entorno social y cultural, la responsabilidad y exigencia en el trabajo escolar y en la convivencia, implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje, la libertad de expresión y la iniciativa, la variedad metodológica y organizativa y la excelencia profesional en la gestión de todos los procesos. Y sobre todo es ofrecer una segunda oportunidad a aquellos que ya han fracasado en un sistema escolar que no les aporta o reporta nada. Es complicado, pero el proyecto es lo que quiere, ¿no? Es lo que quiere ofrecer o lo nuevo que puede ofrecer a estos chavales. Este colegio, junto con los otros recursos, constituyen la respuesta que ofrece la Compañía de Jesús en Alicante a un colectivo especialmente vulnerable, los niños y los jóvenes en situación de riesgo y exclusión social. Esto es un colegio privado concertado, el Colegio Nazaret. Vaya ejemplo. Un ejemplo maravilloso. Es decir, hay que ver el trabajo que ahí se desarrolla, un trabajo, ya digo, insustituible, impagable, y que lo hacen con la naturalidad y también con la alegría y con el entusiasmo que Leoncio ha explicado ahí. Y estuvimos viendo a docentes del centro, y los compañeros de la televisión que estuvimos ahí haciendo el reportaje, decíamos, esto es vocación, porque esto llega un momento que no hay dinero que pague una plaza en este colegio, ¿no? No, el colaborar, de hecho, vamos a, durante muchísimos años, y aún ahora también, existen personas que han ido a colaborar, y en Alicante era una tradición ir a colaborar muchas veces con Nazaret como voluntarios, pues los domingos, los sábados, cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, pues íbamos a colaborar muchas veces a Nazaret, y no tiene precio, no tiene pago, pero tiene una valoración que sí que es clara, ¿no? Una gran obra social y el mérito de la titularidad y el mérito de las personas que están dirigiendo y trabajando en cada uno de los puestos de ese colegio, porque evidentemente hace falta una gran vocación hoy
para la enseñanza en todos los campos, en este, si se quiere, especialmente. Andrés, ¿qué ha visto en este reportaje? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? He visto lo mismo, he visto otro colegio normal y corriente que atiende a personas necesitadas y es un colegio en marcha, funcionando, alegre, con ganas de hacer cosas, con los sufrimientos propios de cualquier colegio. He visto un colegio que no es elitista, un colegio que no quita el dinero de la pública, un colegio que no elige a las familias, un colegio que nada de esos tópicos que tanto se repiten y que tanto daño pueden llegar a hacer y que estoy seguro, a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno, estoy seguro que eso va a ir desapareciendo y que la administración y quienes dicen eso dentro y fuera de la administración se van a dar cuenta de cuál es la realidad y se van a poner a trabajar por la educación de todos los ciudadanos de esta comunidad en libertad. Y un colegio que, pese a la alegría que desprende Leoncio, el director del proyecto, luego nos confesaba que muchas veces tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, es decir, para conseguir los fondos necesarios, porque siempre quieren ayudar a alguien más, a una familia más, tener un poco más, ¿no? Sí, sí. La cuestión económica es muy complicada en estos colegios. Ten en cuenta, por ejemplo, que hemos estado a llegar en los colegios concertados hasta 8 meses sin percibir los gastos de funcionamiento la partida de otros gastos, cómo se sostiene un centro como este. Hemos llegado a, ahora mismo, pues son 3 los meses que no se han abonado. A veces las subvenciones que puedan llegarles para el centro de menores, para esos pisos tutelados, etc., tampoco llegan a tiempo. Y hay que hacer realmente equilibrios, pero los hacen y ahí están un montón de años y van a seguir estando ayudando a muchas familias que sin esa ayuda de Nazaret seguramente sus hijos no hubieran salido adelante. Hablamos ya no solamente de un colegio, hemos repetido en un par de ocasiones que se trata de un proyecto global con pisos tutelados, con ayuda a las familias y demás, pero en el propio centro, en el propio colegio, está el comedor donde la mayoría de los niños se quedan allí a comer, incluso algunos, nos confesaba Leoncio, se quedan a cenar porque ellos piden que los niños se queden a cenar porque quizá el que volvieran a los ambientes donde están viviendo o se han criado sería más perjudicial, ¿no? Algunos niños que pueden ser utilizados para cualquier cosa, literalmente, nos decía así Leoncio. Por lo tanto, insisten en que deben de crear plazas para que los niños se queden a cenar, que vayan a sus casas solamente a dormir si es posible. Y después están con un proyecto con el Banco de Alimentos también, recogiendo alimentos y distribuyéndolos a las familias. Nos contaba Leoncio una anécdota curiosa, de las tantas que seguramente habrá en el centro, donde dice que le daban bolsas a un niño que se iba a su casa porque no tenían alimentos, y entonces el centro le proporcionaba unas bolsas, y el día siguiente el niño venía y decía que no había desayunado o que no cenó anoche. Y decían, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué están haciendo con la comida? Le daban más, se iba, y el día siguiente volvía y decía que tenía hambre, que no había cenado, que no había desayunado por la mañana. Hasta que Leoncio dice que fue a la casa de esta familia y estaban allí, todos los alimentos guardados en la despensa, pero que no los hacían porque no sabían cocinar y no tenían gas y electricidad para poderlo hacer, ¿verdad? O sea, por eso decimos que esto es un centro. Y no es el único centro, hay muchos más, ¿eh? Nosotros tenemos centros en Orihuela, en Alcoy, más centros en Alicante, en Valencia, en Castellón, que son centros también que atienden a niños de educación compensatoria. Tenemos muchas unidades de educación especial específica en Alicante, en la provincia, en Valencia, en Castellón, muchas aulas de apoyo a la integración, todas aquellas que la administración nos ha concedido. Y se hace un gran trabajo en eso que decía de la inclusión, del trabajo para el grupo, para todas las habilidades, para la pluralidad de niños que hay en un aula y en el conjunto del centro, y nuestros colegios en eso ponen un esfuerzo extraordinario con los medios que la administración les proporciona. Es un colegio de jesuitas. Es un colegio de jesuitas, sí. Tenemos que remarcarlo, digo para que nos lo ha dicho la Compañía de Jesús, un colegio de jesuitas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es un colegio, una institución religiosa que tiene un carisma, el propio carisma ignaciano, y que además es un colegio católico y que es un colegio normal y corriente, que los padres eligen, donde los padres van, igual que San Juan Bautista, igual que podríamos hablar de multitud de colegios, por no nombrarlos todos, que son muchísimos, pero las familias que van saben qué tipo de colegios son y saben que esas cosas que se dicen de tópicos,
¿Cómo se educan antiguos, valores en este colegio, por ejemplo? También dentro de... También se dije, claro, actualmente, la educación en valores siempre es transversal. Uh-huh. Es decir, en el colegio diocesano, desde su carisma, en la escuela, en el colegio de jesuitas, en Compañía de Jesús, desde su carisma, como puede ser en un colegio carmelita, o de salesianos, o de maristas, o cualquier otro colegio, desde su carisma, ¿no? Y eso opera transversalmente, está puesto en el proyecto educativo, está puesto en el ideario del centro, y es público, y lo puede ver todo el mundo, y cuando se elige el centro se sabe perfectamente lo que se está eligiendo, ¿no? Como hemos invitado desde el principio al conseller Marsá que vea este programa, a que nos escuche y a que entrase con nosotros de la mano a estos dos ejemplos de colegio, que iremos poniendo más semana tras semana. Nos ha gustado esto de visitar los centros y conocerlos desde dentro y conocer a la gente que allí trabaja. Pues digo, como le hemos invitado a que venga con nosotros de la mano a estos centros, le preguntamos, hace unas semanas que tuvimos ocasión de estar con el conseller, le preguntamos si tenía la intención de eliminar los conciertos con los colegios privados concertados. Y esto es lo que nos contestaba Vicent Marsà. Nosaltres el que volem és que tots els centres sostinguts en fons públics, és que paguem en els nostres impostos, tinguin els mateixos criteris i, per tant, que es deixi de discriminar a una població per accedir a uns centres educatius o altres. Pues esta es la frase del conseller Vicent Marsà, los mismos criterios para los centros, que se deje de discriminar. Es decir, esto seguro que lo dijo antes de ver los reportajes que hemos visto en este programa. Yo tengo que estar de acuerdo otra vez, decir que se dice lo mismo, es decir, los mismos criterios, efectivamente, que tengamos los mismos recursos y que a los centros de privados les lleguen becas de transporte, les lleguen becas de comedor, que van, ahora ya llegan, pero vamos, becas de transporte, becas, es que tengamos los mismos medios y los mismos criterios. Yo creo que el criterio no es para los centros, es para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan elegir en libertad, porque se habla de los centros, pero a quien la administración debe atender es a lo que dice la Constitución, remover los obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y uno de los derechos de los ciudadanos es elegir educación para sus hijos. Remuévanse los obstáculos para cualquier tipo de centro. Lo que estamos en este programa hablando y semana tras semana queremos decirles a ustedes es precisamente eso, ¿no? El mensaje de que la libertad de elección de centro educativo es lo que determina la libertad de las personas a la hora de elegir dónde llevar a sus hijos y con qué criterios fomentar, cimentar su educación. Exactamente, y por eso la administración tiene que favorecer de la manera que pueda, garantizando la igualdad de oportunidades, viendo de dotar a los centros con los recursos necesarios para que puedan ejercer su labor y, como decía el conseller, en gratuidad, como dice nuestra Constitución, en enseñanza obligatoria, es decir, favorecer absolutamente que los padres puedan elegir en igualdad de oportunidades y, sobre todo, refiriéndose a los padres que menos posibilidades económicas tienen, porque los que más posibilidades económicas tienen, eso a lo mejor pueden elegir mucho más fácilmente. Pero quienes tienen solo en la educación la promoción de sus hijos y quieren elegir un centro privado concertado, tienen que tener la garantía de que esa libertad de elegir se les va a respetar. Que yo no tengo por qué dudar que no se va a respetar la mano tendida de los centros privados concertados y la escuela católica a cualquier administración, al consejero de cualquier administración municipal, autonómica, nacional, la tienen siempre para caminar juntos desde la libertad, desde la calidad y desde la equidad. Hoy hemos querido reflexionar principalmente sobre esa libertad de elección de centros. Hoy hemos querido sobre todo conocer el papel de las escuelas católicas. Por eso Andrés Muñoz está hoy con nosotros para desarrollar, para hablar, para solventar algunas de las dudas que un servidor y que seguramente ustedes tenían en torno a las escuelas católicas. 280 centros en la Comunidad Valenciana, de ellos 179 están en la provincia de Valencia, 78 están en la provincia de Alicante y 23 están en la provincia de Castellón. 6.457 aulas, 162.617 alumnos en total en la Comunidad Valenciana en los centros de educación católica. 102.900 están en la provincia de Valencia, 47.000 casi en Alicante y 12.700 en la provincia de Castellón. De todo eso se encargan 14.263 trabajadores, que ya son también un buen número de familias, Andrés. Yo mi reconocimiento
es al trabajo de las personas que están en nuestros centros, lo mismo que los que están en los centros públicos, ¿eh? Yo me acuerdo de cuando presentamos una iniciativa de hace años que se llamaba Tribuna de la Educación, en que participaban representantes de padres, de centros, sindicales. Cuando comenzó el acto, comenzamos con un aplauso a todo el personal que trabaja en todos los centros de enseñanza públicos y concertados o privados, a todos los que todos los días, estamos en unos momentos difíciles para educar, muy complicados para educar, y quienes están en esa tarea merecen un gran reconocimiento, ¿no?, en cualquiera de las redes. Pues para quien quiera conocer más, quien quiera saber más sobre las escuelas católicas, hay una página web muy ilustrativa donde se pueden dar todo tipo de datos. Además, hay enlaces para solicitar más información. Es www.escuelascatolicas.es/colegios. En esa pestaña se pueden conocer todos esos colegios de los que hemos estado hablando, y que iremos poco a poco también en el transcurso de este programa conociendo a través de las cámaras y los reportajes que haremos en este programa. Papel en blanco. Hoy ya también hemos llenado nuestro papel en blanco, ya hemos hecho nuestras anotaciones sobre las escuelas católicas. Gracias, Andrés Muñoz, por haber estado aquí con nosotros y haber solventado las dudas que teníamos. Muchas gracias a vosotros. Y la próxima semana volveremos para hablar de educación concertada, de colegios públicos, de colegios privados concertados, y de esto que es lo más importante para las familias, o uno de los elementos más importantes, un derecho fundamental recogido en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es la educación y el derecho a la educación y a aprender en valores, en materias y a formarse como persona. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.